Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva aventura. En esta oportunidad nos fuimos a conocer un poco más del lago Titicaca que se encuentra entre los territorios de Perú y Bolivia. El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, ubicado en los Andes centrales, dentro de la meseta del Collao, a una altitud media de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Posee un área de 8.300 kilómetros cuadrados, de los cuales el 56% corresponden al Perú y el 44% a Bolivia. Su profundidad máxima se estima en 281 metros y se calcula su profundidad media en 107 metros. Desde tiempos inmemorables, esta enorme porción de agua tuvo un impacto místico en la sociedad puneña, ya que el lago Titicaca es protagonista de dos de las leyendas más proliferadas en esta región sureña del Perú. La primera es que aquí se dio origen al mundo. El dios Viracocha salió desde sus aguas para crear al mundo tal y como lo conocemos actualmente. Entre sus creaciones más notables está el Inti, en español sería el sol, Quilla, en español la luna y las estrellas, además de los primeros habitantes de la tierra. Y la segunda es que desde las profundidades de este lago emergieron los dos fundadores del imperio incaico, Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos de Huiracocha, con la misión de fundar el poderoso y majestuoso Imperio Inca, la cultura más vigorosa que prevaleció en el Perú. Más allá de las mágicas historias que pasaron de generación en generación, el lago Titicaca es hoy en día un atractivo turístico por un sinfín de razones. En su territorio existen un conjunto de islas donde se practican aún costumbres de sus antepasados, pueblos mágicos que parecen haber salido de una fábula del escritor más creativo, en los que puedes hacer turismo comunitario en su forma más pura. Viven en armonía con la geografía que los rodea y aprovechan todo lo que les otorga la naturaleza para salir adelante en su día a día. No será una visita completa si es que no te das un paseo por las islas Taquile, Amantaní, Los Suros, entre otros, que comprenden a este patrimonio natural del Perú. Las puedes conocer a través de sus lanchas y botes hechas de totora, material natural con la que también crearon la base de sus islas, que son un atractivo inigualable por sus diseños y acabados. Por ejemplo, en Taquile puedes encontrar vestigios de las antiguas construcciones pre-inca e inca, además de asombrarte con lo maravilloso arte que emerge de las manos de sus habitantes. Son unos expertos en crear textiles únicos en el mundo, ya que plasman sus vivencias, tradiciones y cultura en ellos. Por su parte, Amantaní es el lugar predilecto para pasar una noche como lo hacían los antiguos aymarás, antepasados de los actuales habitantes de la isla. Campos rodeados de eucaliptos y flores de la cantuta, donde la gente se dedica a la agricultura para que no falte comida en la mesa. Y Los Suros, con sus islas flotantes artificiales, conocerás más a fondo todos los beneficios de la totora y cómo esta planta fue clave para el desarrollo de su sociedad.
¿Cómo realizar esta excursión? Puno es el principal punto de partida para visitar las islas del lago Titicaca en servicios compartidos. Es decir, siempre hay salidas al lago todos los días del año. Los tours comienzan a las 8 de la mañana y terminan alrededor de las 5 de la tarde al día siguiente. La mayoría de las empresas de tours te recogen y te dejan en tu hotel en Puno. Las excursiones de 2 días visitan la isla flotante de los Suros, la isla Taquile y la isla Mantaní. El hospedaje es una estadía con una familia local en la isla. La mayoría de las empresas de tours incluyen comida, pero te recomiendo llevar algunos alimentos. Esta excursión del lago es ideal para todos los que quieran una experiencia completa en las islas del lago Titicaca. ¿Qué llevar a esta excursión? Una mochila ligera, agua, bloqueador solar, gorra, cámara, lentes de sol, polera o casaca y dinero en efectivo. Espero que les haya gustado el video. Si lo viste en Facebook, dale un like y no te olvides seguirnos en la página. Y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete al canal. Hasta el próximo video.